hacer entrega de este diploma que dice: la Asociación de Academias de la Lengua Española, atendiendo a sus meritorias iniciativas para la innovación en el fomento y promoción de la lectura, otorga el premio de la Asociación de Academias de la Lengua Española a la Red Nacional de Docentes de Español, Red NAD, en Panamá, a 20 de octubre del año 2013. Firmado el presidente y el secretario general del fomento. El programa de este congreso plantea muchas cuestiones de palpitante actualidad en torno al libro. El binomio de creación y comunicación como propósitos de escritura, la propiedad intelectual y los derechos de autor, la cadena del libro y de su edición y distribución a su presencia en las librerías y las bibliotecas, y muchos más. Pero al fondo de todo se perfila la figura del lector, de un buen lector. Aquí están, por feliz y generosa iniciativa del Ministerio de Educación panameño, más de 1000 profesores de educación secundaria. Ellos y sus colegas de toda la comunidad iberoamericana de naciones tienen encomendada la tarea fundamental de todo proceso educativo, la formación de lectores, básica para cualquier estudio y fundamento de la creación de buenos ciudadanos. Porque un buen lector es alguien dispuesto a dialogar, y en consecuencia abierto y preparado para la discusión razonada de la cosa pública, de los problemas sociales. Pero más allá de eso, en el ámbito estrictamente individual, en el plano de la realización de la persona, un buen lector es un hombre capaz de vivir reviviéndose. No quiero terminar sin agradecer en nombre de Su Majestad el Rey al Gobierno de Panamá, de su presidente, la generosa acogida a este congreso que tanto interés ha suscitado en todo el ámbito de la cultura. Y a cuantos aquí nos acompañáis y en los próximos días vais a acompañar a proponer ponencias y debates, el regalo de unos versos de Pablo Neruda. Un libro sin soledad, con hombres y herramientas, un libro es la victoria. Muchas gracias.